noches, doctor. Muchas gracias por estar acá. Un placer la invitación. La verdad es un gusto. Terminamos el año con una esperanza. Sí, evidentemente, más que una esperanza, soplan nuevos vientos en la justicia argentina, porque los dos casos, como usted ha dicho en la introducción del programa, emblemáticos, el caso Sofía, el caso Tomás, ha permitido que en otras situaciones, otros niños, otras niñas, otras personas con enfermedades incurables, con una sola opción terapéutica, con una imposibilidad material de llevarse a cabo en la República Argentina, encuentren una solución. Y esta solución tiene que ver con salvarle la vida a una persona. Evidentemente, yo creo que aquí hay algo que no se entiende, decididamente no se entiende. No se está leyendo la Constitución Nacional. Hay un estado de ignominia bastante generalizado respecto de lo que contiene este mandato constitucional, el artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna Nacional, que consagra y le da fundamental importancia al derecho a la salud, que está incorporado, forma parte del derecho a la vida. A partir de esa actitud de abulia, de desconocimiento, de desinterés, evidentemente se pone en marcha todo un mecanismo como única esperanza, como única opción, como única herramienta para salvarle la vida a una persona, cuando no necesitaría ser la justicia la que tiene que intervenir cuando, vuelvo a repetir, hay una estructura legal, un mandato constitucional. Doctor, según lo que tengo entendido, el que predomina el tema este de los trasplantes, el que domina más que predomina el tema en Argentina, es el INCUCAI. Según el INCUCAI, no existe posibilidad de trasplante en donante, con donante vivo del tema pulmonar. Ahora, se hacen en otros países, de manera tal que lo que se tendría que aggiornar es la ley argentina. No cabe duda alguna, y esto aparece como una verdad apodíctica. Yo creo que el INCUCAI está sentado sobre una estructura normativa absolutamente arcaica, que no está... Gracias a Dios, porque quiere decir que la ciencia avanzó y que lo que hace 15 años no se curaba, hoy sí. Sí, evidentemente que sí. Gracias a Dios la ciencia avanzó. Sin embargo, en la República Argentina, pese a que la ciencia ha avanzado, existe una ausencia normativa, vacíos legales, lagunas legales que colocan en situación de desesperación, que llevan al borde del correr serio riesgo de vida a una persona. Concretamente en el caso Sofía, que usted acaba de mencionar, tenemos un diagnóstico fatal a corto plazo, fibrosis quística, una niña de 15 años de edad que tiene reducida su capacidad pulmonar al 20%, que pesa apenas 30 kilos, que la ciencia argentina, los médicos argentinos le dieron nada más que 6 meses de vida. La única opción terapéutica en el caso de esta niña era trasplante bilateral de pulmón con donante vivo, algo que en la República Argentina, la ablación de órgano pulmón, está absolutamente prohibido. Mejor dicho, no es que esté prohibido, directamente no se lo establece, no se lo nomina, no se lo legisla. Teniendo en cuenta esta situación y que con donante cadavérico no existe ninguna posibilidad de brindarle tratamiento a esta niña, rápidamente la justicia, a partir de un pedido de parte y ante el riesgo inminente que corría la vida de esta niña, 6 meses de vida, con mucha suerte, con viento a favor, se tuvo que poner en marcha un mecanismo judicial. No debiera ser así. Judicializar la salud no es lo que tendría que ser cuando ya la estructura constitucional habilita otros mecanismos. Tuvo que recurrirse a la única herramienta legal que permitía zanjar o remover este obstáculo, una acción de amparo. Una acción de amparo promovido por los padres que le permitió a una jueza provincial rápidamente dictar una medida autosatisfactiva que condena al Estado Nacional, al Estado Provincial y a APROS, que es la obra social, a brindarle cobertura un 100% para que este tratamiento, que en la República Argentina, por más que se declarara inconstitucional la norma, no se puede hacer, porque no hay infraestructura, porque no hay entrenamiento, porque no se invierte en salud, porque no están los medios adecuados, sea realizado en el exterior. Concretamente,
Porto Alegre, Brasil, un centro internacionalmente reconocido, con prestigio y con una vasta experiencia. Evidentemente, esto es un llamado a la reflexión. No se puede colocar en esta situación de desesperación a padres que viven una situación de zozobra a raíz de una situación terminal de una hija en un país como la República Argentina, donde hay un desconocimiento, una ignorancia supina a una estructura legal en vigencia. Y me da la impresión que la causa nace de anteponer una cuestión económica. Eso le iba a decir. Y obviamente, anteponer aparte, una cuestión... Una cuestión económica hasta desde el Estado mismo. Digo, el Estado, bueno, este gobierno que está haciendo tanto por ciencia y tecnología, esto es parte de ciencia y tecnología, esta investigación y esta capacitación de los médicos para que pueda lograrse esto. Al margen de lo que en su momento también el legislador Brugge estuvo trabajando con diputados nacionales, le mandaron cartas a la Presidente a los efectos de que cambie la legislación, porque hasta con un decreto presidencial eso se podría cambiar por cómo es la normativa del INCUCAI. Entonces, decir, bueno, si hoy estuviera todo lo legal, no tendríamos lo otro. Entonces, indudable. Evidentemente acá hay un Estado ausente, un Estado que no legisla de acuerdo a los tiempos y que no invierte en función de la tecnología que ya hay en el mundo y de las posibilidades que se podría hacer acá. Entonces, después, claro, el costo es doble porque hay que pagar para que vayan a Brasil o Estados Unidos. Sí, lo que usted dice de Estado ausente es muy grave, porque cuando el Estado está ausente en materia de salud, directo o indirectamente está condenando a muerte a una persona. ¿Cuántos meses hace que no tenemos la salud funcionando a pleno en Córdoba, doctor? Y la salud funcionando a pleno desde hace años. Está bien. Actualmente pero... está en terapia intensiva. Eso para decirlo en sí, para graficar en términos, un poco la claro, situación real. Evidentemente que la salud está desarticulada, está raquítica en cuanto a la posibilidad de ofrecer una respuesta en tiempo y forma. Vuelvo a repetir, esto es lo crítico, porque esto tiene que ver no solamente con la calidad de vida que se le debe ofrecer a cualquier ciudadano de la República Argentina, sino la necesidad y el derecho que tiene la persona y la obligación que tiene el Estado de salvarle esa vida. Sí, aparte, recién lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? ¿Cuánta gente habrá que padece esta enfermedad y que... por no tener los recursos, por no conocer, se terminan perdiendo vidas? Gracias a Dios, enfermedades raras, excepcionales, son las menos. De todas maneras, las conocidas son mucho menores todavía, porque la persona que tiene un determinado nivel cultural no tiene una capacidad económica para recurrir a un abogado, nutrirse de la información claro, correspondiente, y que por ahí el nivel cultural frente al poder económico de una obra social, prepaga o no prepaga, Estado provincial o nacional, entra en un estado de postración, evidentemente son casos que si bien son los menos, existen y son obviamente... muy, muy importante tenerlos en cuenta por el gravamen irreparable que claro, se produce. Además el Estado tiene que dar la misma oportunidad a todos, tiene que ser, tiene que tener un sistema que sea de equidad y de justicia para todos. Evidentemente que no hay un sistema equitativo. La justicia del caso particular que tiene por objetivo dar a cada uno lo suyo, lamentablemente hoy por hoy, y esta es una realidad inconmovible y hay que rendirse ante esta inclemente realidad, no existe. Vuelvo a repetir, no debiera judicializarse la salud, los problemas que tienen que ver con lo más importante, con esto que es el eje y centro de todo ser humano, la vida. Sin embargo, la única alternativa que existe cuando hay un estado ausente, cuando hay una actitud de abulia, cuando hay una actitud de indiferencia, cuando no interesa porque no se invierte, porque económicamente no es conveniente, lamentablemente la justicia es el último bastión, el último garante. ¿Y cómo llegan sus clientes, pacientes, ya son de soltura? Porque me imagino que además de abogado debe hacer también una especie de contención muy importante, porque depositan en las herramientas que usted sabe manejar muchísimas esperanzas. ¿Cómo llegan a este límite? Porque imagino que antes de llegar a esto pasaron por diferentes hospitales, por las obras sociales, por todos los lugares posibles.
tratar de responder de la manera más clara posible. Hace 30 años que ejerzo la profesión. En el estudio se manejan distintas cuestiones, pero las cuestiones que tienen que ver con la vida o salud, y más en situaciones de crisis como la que viven los padres de Sofía, la que han vivido los padres de Sofía y los padres de Tomás, son situaciones muy particulares, sí, conmovedoras. Están viendo morir a un ser querido frente a una situación desesperante, la actitud de indiferencia del Estado. Recorrieron todos los pasillos de la obra social, todos los pasillos del gobierno provincial, todos los pasillos del gobierno nacional, y obtuvieron como respuesta nada. Entonces, ¿cómo llegan en una situación de desesperación con una única esperanza? Que la justicia les permita la posibilidad de no solamente encontrar una respuesta, sino salvar al ser querido. El compromiso que se asume con estos casos, y que obviamente cualquier letrado lo debe hacer así, es el deber ser de cualquier abogado, es absoluto, total. Y como mensaje final, la confianza en la justicia queda como certeza indubitada. Confiaron a pesar de que tuvieron que le han apelado fallos. En todos los casos que han sido llevados a la justicia, excepcionales, los casos emblemáticos, Tomás y Sofía, en todos los casos ha habido recursos de apelación. Sin embargo, hay que destacar algo. La justicia hoy se ha puesto de pie. Soplan nuevos vientos. Existe una nueva era en el ámbito, en la familia judicial argentina. Y poniéndose al lado del ciudadano común, le ha enviado un mensaje muy claro al gobierno, que tiene una, más allá de las obras sociales, tiene una responsabilidad indelegable, intransferible, es garante del cumplimiento de todos los preceptos constitucionales, y es obligación intransferible cuidar y velar por la vida, pero mediante acciones rápidas, expeditas, claro, positivas, sí, e inmediatas. El tiempo realmente es vida en estas situaciones. Sin lugar a dudas. Lo dije a algún periodista que me hizo una entrevista hace días. De nada le vale a un cadáver que le den la razón. La respuesta debe ser ya. Y le quiero contar algo. Sí. Que es importante que se conozca para que la gente confíe, no solamente en la justicia, sino en la justicia rápida. Todo el caso Tomás, este niño que padece adrenoleucodistrofia, que necesitaba un trasplante de médula ósea que no se hace en el país, mejor dicho, se hace en el país, pero no hay posibilidad de sobrevida. No con todos, garantías de sobrevida. Todos han muerto, sino que se hace en Estados Unidos. Concretamente ya ha sido trasplantado. Evidentemente, vuelvo a repetir, las posibilidades que tienen, todo el proceso con vía recursiva, con apelación, ha insumido 30 días, nada más que 30 días, vuelvo a repetir. No solamente que la justicia está presente, sino ha sido rápida, ha sido eficaz y ha enviado un mensaje claro a los tres protagonistas condenados y un mensaje al Parlamento de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, para que se comience a legislar sobre enfermedades raras y excepcionales. No hay que tratar de manera peyorativa al ciudadano común. Hay que entenderlo, hay que respetarlo y hay que atenderlo en situaciones fundamentalmente de crisis, donde hay riesgo de vida. Doctor, ¿usted denunció a la Presidenta, puede ser? Sí, efectivamente, en el caso Tomás, luego de que el Gobierno Nacional, siendo condenado desde la justicia por el máximo tribunal de corte federal a nivel provincial, no acatara una medida judicial y dejara en estado de abandono a un ciudadano argentino, un niñito de 5 años. Si ese dinero, producto de una orden judicial, estamos hablando de $1.217.000, no llegaba antes de las 12 de aquel día en que formulé la denuncia, Tomás tenía canceladas todas las citas. ¿Qué equivale a decir esto? No, que hay que empezar de nuevo, que se muere. Es mucho más grave, porque en el caso de Tomás estaba en el estadio 7, tenía comprometidos sus centros nerviosos superiores, y reprogramar todos los que son los tratamientos y la quimioterapia ya no era opción para él. Quedaba fuera de la posibilidad de trasplante. Quedaba automáticamente condenado a muerte. En consecuencia, frente a una orden
judicial, una sentencia condenatoria firme, un incumplimiento del máximo representante del gobierno nacional, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que debió dar el ejemplo de cumplimiento de la ley y respeto al Poder Judicial, no quedó otra alternativa más que acudir al mecanismo que marca la ley. ¿Cuál es concretamente ese mecanismo? La denuncia fue por desobediencia judicial. Fue realizada a las 8 de la mañana de aquel día lunes del mes, de últimos días del mes de noviembre, y la presidenta no tuvo otra alternativa que deponer la actitud de rebeldía, y consignar los fondos, dándole una instrucción precisa al ministro Mansur. Y ese mismo día, al día siguiente, se comenzó con... Ese mismo día, las autoridades del Hospital de Niños de Amplas, Minnesota, de Estados Unidos, tomaron conocimiento de que la transferencia había sido realizada y Tomás no perdió sus turnos reprogramados, y hoy tenemos a un niño de 5 años trasplantado en plena etapa de recuperación. Doctor, a partir de estos casos, ¿lo ha ido a visitar mucha gente en función de que está en esta situación? Sí. Antes de estos casos y con muchos más... No, digo, a partir de estos casos más, en función de la mediatización y de que toda la sociedad quedó como... Sí, sí, evidentemente que ha habido un mensaje muy claro desde estos dos casos tan importantes a la población. La gente empezó a entender de que la justicia los podía escuchar, de que se podía acudir, siendo pobre, rico, clase media, clase alta, clase baja, cualquier ciudadano tenía derecho a acceder a la justicia y a ser escuchado. Sin embargo, no es un acceso indiscriminado, no cualquiera puede, y esto también hay que decirlo, acceder a una acción de amparo. Es una herramienta formidable que permite salvar vidas, que permite restablecer un equilibrio. Es como la última instancia, ¿no? Es la última instancia. Deben darse determinadas situaciones, fundamentalmente la violación a preceptos constitucionales, verosimilitud del derecho invocado, un diagnóstico claro, un pedido expreso del profesional o los profesionales, una imposibilidad económica, y si a eso le agregamos situaciones tan raras como recurrir al exterior y afrontar costos de más de $1 millón, evidentemente no hay otra alternativa más que la justicia. Las obras sociales en estas circunstancias, al margen de la APROS y de las obras sociales, digo, con lo del fallo de ayer. Las obras sociales, yo creo que hay una retracción injustificada. Porque OMIN no es cualquier obra social, es una de las más caras y se supone que, bueno... Las obras sociales, prepagas, no prepagas, tienen un denominador común. Reducen la cobertura al tristemente célebre programa médico obligatorio. Sí, al PMO. Y desgraciadamente ingresan a un cuarto oscuro, quedan a ciegas. Y este quedar a ciegas tiene que ver con una ignorancia supina del derecho. Desconocen lo que dice la Constitución Nacional, desconocen lo que dice la Constitución Provincial. El mandato constitucional que tiene que ver con salvarle la vida a una persona y garantizarle una calidad de vida digna no se reduce a una reglamentación interna ni a una ley provincial. Tiene que ver con algo mucho más importante. Mire, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo intérprete de la Constitución Nacional en la República Argentina, en recientes pronunciamientos ha dicho algo que debe ser tomado como palabra sagrada a nivel judicial. El hombre es eje y centro de todo sistema jurídico y fin en sí mismo. Su persona es inviolable y todos los valores, todo, económico, de cualquier otra índole, tienen un valor instrumental. Primero está el ser humano, cuidarlo, preservarlo, custodiarlo y salvarlo. Claro. Estos valores tienen que estar supeditados a esto, a cuidar, preservar y salvar al hombre. Me quedo con eso, que me parece muy importante. Me quedo con esto de la justicia no tan lenta. Me quedo con esto de la esperanza. Y con esta posibilidad de la vida. Excelente. Me parece que es una buena forma de cerrar el año, que es un buen mensaje para empezar el 2012, que en este país hay una justicia que funciona. Sí, en unos casos tal vez tengamos que esperar y diremos que no y nos enojaremos. Pero sin embargo tenemos probos, jueces que cuando hay cosas realmente importantes como la vida, trabajan fines de semana, trabajan de noche. Ustedes me dirán, es lo que deberían hacer siempre. Sí, puede ser.
casos lo hicieron y hay vidas que hoy se están salvando. Entonces me quedo con eso cierro este año tan movido de tantas elecciones, de tantas discusiones, de tantos fundamentalismos. Sí, puede ser, yo puedo ser una fundamentalista de la vida y de la esperanza. Y les regalo eso para el 2012. Muchísimas gracias por acompañarme todo este año. Si Dios quiere, nos vemos en marzo. Que tengan un excelente principio de año.